Y llegamos a una nueva final de Copa Libertadores, amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar la final, nada más ni nada menos que contra el Flamengo de Brasil, contra este temible equipo tanto en la vida real como en el fútbol manager, porque es un equipo que está creado para ganar la Copa Libertadores. A diferencia del año 2026, este recorrido fue mucho más complicado jugamos contra dos equipos brasileros que vieron al principio contra el Santos y contra el Vasco da Gama y ahora la final la volvemos a jugar contra otro brasilero esta vez no es el Inter es el Flamengo quiero que veamos los ganadores de la Copa Libertadores en los últimos años dónde vamos a estar nosotros porque en el 2026 la ganamos nosotros, el último campeón es el Sao Paulo y el Flamengo la ganó en el 2025. Va a ser un partido muy complicado que se va a jugar en Barranquilla en un estadio neutral. Y vemos que Huracán va en busca de su segunda Libertadores en su historia. Ya la ganamos en el 2026 y sería la segunda en 120 años de historia. Sea cual sea el resultado, los aficionados de Huracán sin duda darán las gracias a Kevin Caicedo, el máximo goleador de la competición. Ya que sus goles han permitido al equipo alcanzar la final. Y Caicedo obviamente será nuestro delantero titular. Tenemos algunas bajas por lesiones. Y quiero que armemos juntos este equipo. Vamos a ver la final en jugadas exhaustivas. Así podemos verlo un poco más en detalle. Opinión personal o sensaciones antes de este partido. Creo que va a estar muy complicado. El Flamengo no es el Inter. Si bien no hay que desmerecer al Inter que fue tres veces subcampeón de manera seguida. Vuelve a Mione. Esto es algo bueno. Pero está un poco tocado. No sé si lo voy a elegir como titular. Pero tenemos muchos jugadores que están lesionados. Y eso es algo bastante sensible para un equipo donde los suplentes no son tan importantes. No, o no son tan buenos como... Los titulares, vamos a borrar la selección de equipo y vamos a armar todo esto juntos. En el arco va a ir Atencio, nuestro gran arquero de lateral izquierdo. No podemos contar con nuestro titular Gabriel Hoyos porque a él lo compramos de River y River jugó esta Copa Libertadores y no puede jugar con dos equipos la misma competición. Así que el lateral izquierdo va a ser Girardi, que vemos que está un poco bajo de ritmo físico. En cuanto a los centrales, por lo general el titular era Mione, pero vemos que se recuperó recién y está para jugar 60 minutos. Así que lo vamos a cuidar y los centrales van a ser Martín Raya y el colombiano Mina. De lateral derecho el segundo capitán Jiménez. En el medio... A ver, tengo muchas opciones acá. Yo creo que un jugador que siempre me rindió y que merece por... Por su historia en el club va a ser Figueredo. Y el interior mixto será Franco Cristaldo. Por izquierda va a ir el Vikingo. Por la derecha, como paladino está lesionado, va a ir Juan Gauto. De organizador adelantado irá Echeverría. Y el punta, nuestro amo, señor capitán y goleador Kevin Caicedo. En el banco irá Mier. Podemos usar 12 suplentes. Eh, irá acá paso, irá a Hanson, a Mione, Marín Nardoni y acá a ver qué puedo poner: a Sánchez, a Mayola, a Tello, a Arevalo y bueno, ya tengo que poner a estos jugadores por más que seguramente no entren. Va a ser una final complicada, estos serán los 11. Mandamos al equipo, vemos que hay dos jugadores que no tienen tanto ritmo competitivo, que son Girardi y Figueredo. Espero salga un gran partido. Bueno, mentira, el gran partido no, quiero ganar. Quiero ser campeón de una nueva edición de Copa Libertadores. Tiago Nunes es el técnico del Flamengo. Sus jugadores no los conocemos. Vemos a Alex Telles, que ese sí es bastante conocido, pero no sabemos cuáles son sus estadísticas. Igual me imagino que el más barato debe valer 84 millones porque el Flamengo en el Football Manager es el equipo, el mejor equipo de Sudamérica. Y de América también. Esperemos que no puedan hacer nada dentro de este partido. Nosotros haremos nuestro partido, nuestra táctica. Como está preparado, no voy a responder acá antes de la Libertadores. Y ahora sí. Huracán versus Flamengo en Barranquilla, el estadio de Juniors. Jugamos en Colombia y yo tengo muchos colombianos dentro del equipo como Mier Mina, Caicedo, el Vikingo, aunque parece que tiene raíces suecas el Vikingo, mi extremo izquierdo, pero es colombiano. Y bueno, y era así, ya se juega en este estadio pasillo, esto no sabía de las medidas de la cancha. Miren lo que es esta cancha en 2D. Bueno, vamos a poner línea de banda porque así hicimos toda esta serie. Vamos Huracán, carajo, vamos a ganar una nueva final de Copa Libertadores, la segunda final que llegamos dentro de estos ocho años de partida que llevamos dentro de esta simulación. Bueno, Echeverría lucha esa pelota con Martínez, le queda Jiménez, Echeverría para Mina, Figueredo raya, es una cancha bastante chica. Vemos que no tenemos muchos espacios por afuera, lo cual, no sé, tampoco me preocupa mucho porque tenemos un organizador adelantado y la mayor cantidad de mis jugadores están por el medio, pero bueno, veremos, hay poco espacio. Martínez con la pelota, Alex Telle que pasa al ataque, se viene Lucas. Pase para Johnny, al Teje que pasa al ataque, frenenlo. Uy, ese centro que fue al arco. Atencio salta muy bien y la manda al córner. Desde la derecha se prepara Martínez. Centro al área, Natan gana por arriba, pero esa pelota se va afuera. Va a ser un partido muy complicado. Ahí tenemos una jugada a nosotros. Raya que no llega a conectar el centro de Cristaldo. Gauto en el área. Centro para el vikingo que no llega. Le queda Figueredo. Raya con la pelota. Figueredo que la regala. Raya por suerte recupera esa pelota. Llegamos a la final después de haber enfrentado a equipos muy complicados. El Flamengo creo que no la tuvo tan difícil como la tuvimos nosotros. Y dentro de los argentinos el que el otro que llegó más lejos fue River. Creo que quedó afuera dentro de los octavos de final. Después... Claro, fuimos nosotros el mejor equipo argentino dentro de esta edición de Copa Libertadores. Si viene Couto por la derecha, lo marca el vikingo. Anderson con la pelota, pase para Couto en el área, no hagamos penales. Se tira ahí el vikingo a hacerle sentir el rigor. Pelotazo que lo complica. Martínez rebota esa pelota en Jiménez y hay un córner para el supuesto equipo visitante o quien oficia de visitante. Va Martínez con ese. Corner, horrible el cabezazo de Johnny, pero avisa el Flamengo. Nosotros todavía no pateamos al largo pero sí tenemos la pelota. Telles, uff, afuera fue ese tiro libre. Ahí está avisando el Flamengo. A los jugadores les voy a pedir más. Tenemos tiro libre. Bueno, la regala Echeverría con ese tiro libre horrible. Y van la despeja con los puños. Y a ver si viene Joao Claudio la podemos recuperar. Joao Claudio por la derecha, frenenlo. Bien, Girardi se tira al piso y la manda al lateral. Lateral otra vez para Alex Telles. Es un partido que no nos, no nos da mucho respiro. Martínez... Uy, uy, uy. ¿Gol o...? Estaba en offside. A ver, por favor que el bar nos ayude. Gol concedido. Pensé que estaba en offside por la posición de marquero. La verdad que me desconcertó un montón que Atencio no esté en el arco. ¿Qué hacía Atencio ahí? El arquero estaba en cualquiera, el arquero es una posición fundamental, con esto no estoy descubriendo nada, pero la única vez que tuve un arquero en serio que fue Jeremías Ledesma, ganamos la Copa Libertadores. Atencio, me da seguridad, pero no mucha, no es como Jeremías Ledesma, necesito gastar toda la plata que nos van a dar por jugar esta final en un arquero, porque si no estamos complicados. Arrancamos perdiendo en esta final. Todavía no pateamos al arco. Y a los jugadores les voy a pedir más. Vamos que queda un montón de partido todavía. Juan Gauto por derecha. Se viene Juancito Gauto. Va a probar un centro. No, atrás para Jiménez. Jiménez para Echeverría. Rebota la pelota en un jugador del Flamengo. Y tenemos córner. Van los saltos al área. Eh? Cristaldo levanta esa pelota. Raya. Meten en el rebote. No, la pelota que ataja el arquero del Flamengo. Fue espectacular. Complicadísimo el cabezazo de raya, pero bueno, la sacó muy bien el arquero de Brasil. Se viene Lucas, pase para Johnny Martínez otra vez que prueba. Vamos a marcar un poco en esta jugada. Sí, estaba en offside Martínez, pero lo vamos a marcar un poco más de cerca. Otra vez Martínez que me está hinchando un poco los huevos. Se viene Iván y con la pelota. Claudio, bien, bien girar de ahí, impidiendo que patee al arco. Vamos a marcarlo de cerca. A este vamos a ponerle acá, a Martínez. Entrar duro. Y le damos la instrucción. Uh, encima está molestado. Bueno, no le puedo pedir que le entre duro a Martínez porque me lo van a terminar expulsando, pero sí que lo sigo un poquito más. Hasta ahora pateamos una sola vez al arco. No estamos jugando bien. El vikingo está teniendo un mal partido y Caicedo también. Le digo a los jugadores que le hagan merecer la pena a toda la gente de Huracán que viajó hasta Colombia para ver este partido. Franco Cristaldo juega con Gauto, segundo tiempo en marcha. En el banco tenemos a Mayola, a Hanson. Está Bruno Amione. Tenemos jugadores de calidad. Pero lo importante es que los titulares también demuestren un poquito más. Girardi con la pelota para el vikingo. Echeverría con Figueredo. Jugada para Huracán. Cristaldo, vamos para el ataque. Tengo que subir un poco la línea defensiva, me parece. Jiménez, prueba un centro, rebota la pelota y otra vez los saltos al área. Va Cristaldo, a ver, Conectar la cabeza de Raya. Cristaldo va con ese córner horrible. La despejan al lateral. Lucas juega para Joao Claudio. Bien, se equivoca en el pase, pelotazo a Caicedo. Va Caicedo y van, no puede, ¿Ven por lo importante que es un arquero. A ese Iván lo voy a ojear. Pasa que los jugadores de Flamengo ni en pedo querrán venir a huracán. Otro córner horrible de Cristaldo. Vamos a ojear a este. A este arquero. Iván. Arquero de 31 años. Y creo que se prepara el señor Libertadores. Y lo voy a meter ya. El señor Libertadores es Lucas Hanson. Jugadorazo que. Para mí tienen que contar con este jugador si quieren ganar alguna Libertadores. Vemos que Gauto no está teniendo un gran partido y Caicedo tampoco, pero confío en que Luca Hanson cambie el rumbo de este partido. Joao Claudio, todavía no sé si se hizo la, el cambio. ¿eh? A ver si sí, ahí está Hanson, ya está en cancha. Se viene Nathan con la pelota, está en ataque el equipo brasilero. Johnny, Ivani. Pase para Martínez, bien, raya que corta, le queda el rebote. Yo, Claudio intenta, pero esa pelota por suerte no puede entrar. A ver si metemos la contra Gauto, pelotazo hermoso, Caicedo solo. ¡No! Caicedo. ¿Qué le hicieron a Caicedo? Le absorbieron los superpoderes. Este partido no pinta para nada bien, le pedimos más a los jugadores y es momento de meter otro cambio. Echeverría no está jugando bien, pero es uno de los jugadores que tiene mucho en penales y también sabe patear tiro libres. Así que el jugador que va a salir es Gauto, va a jugar Hanson como extremo por derecha y el que va a entrar es Mayola, que se acaba de recuperar de una lesión. Pero confiamos en él, vamos Mayola, eh. Mayola, te quiero bien encendido. Sos nuestro wonderkid favorito. A ver, tiro libre. Ojo, ¿dónde está Tencio? En cualquier lado. Y ahí que no corren a buscar esa pelota. Se viene el segundo del Flamengo. La corta. Tencio la despeja con los puños. Caicedo para Echeverría. Jugá para la izquierda. Jugá para los blancos. Somos. Echeverría. Jiménez con la pelota. Me queda un cambio. ¿eh? Echeverría. Echeverría con la pelota. Otro corner más. Va, a raya, a ver si puedes conectar un cabezazo. Tuvo una buena raya, el tema es que la atajó bien el arquero. Va, a raya otra vez y el rebote que nos queda no la podemos meter. Esto es impresionante y ahora se viene el flamengo justo cuando estaba por meter un cambio. Johnny, con la pelota, no sé si meter un delantero más. Tampoco es que tengo otro delantero, pero se viene Joao Claudio. Bien mayor al piso, dale mayor a Luche, Luche. Johnny, pase para Lucas. Está bien ubicada mi defensa centro pasadísimo fácil para Atencio. vamos a meter el último cambio no sé si poner un delantero más lo que sí sé es que voy a adelantar las dos líneas vamos a jugar con acá. Primero, bueno contra presión no pero sí vamos a aumentarle un poco el ritmo al partido y a ver no sé si tengo otro delantero arriba lo de delantero no me convence mucho pero lo que puedo hacer es lo siguiente. Poner a Cristaldo de pivot organizador. Con un rol de apoyo. A Echeverría. Como un organizador adelantado en apoyo. Y meter. Saco a Figueredo, obviamente. Y lo meto a Arevalo. Arevalo es este Wonder Key que no existe en la vida real. Pero tiene muy buenas estadísticas. Y para que lo acompañe un poco. Y para que obligue también a la defensa del Flamengo. Vamos, bueno a ver, tenemos una jugada clave a los jugadores, lo vamos a animar y vamos a poner acá mentalidad ofensiva. Caicedo gol, gol de huracán, gol de huracán. Ojo que van a ir al bar, pero para mí fue un golazo cuando estábamos poniendo las instrucciones. Gol de huracán, empatamos el partido a los 80. Lo empatamos con gol de Caicedo, al goleador nunca hay que sacarlo. ¡Qué golazo! Asistencia de Girardi y empatamos el partido, ¿eh? Ahora tengo que volver atrás. Uy, ahora tenemos jugada. Claro, Yo había animado a los jugadores y puse una mentalidad ofensiva. Espero que no me hagan un gol sacando del medio. Se viene Martínez Jiménez, Luca Hanson. Tengo que modificar esto, no sé. Me arriesgo a ir a penales. Pongo mentalidad equilibrada. O seguimos intentando golpear a, al Flamengo. Buen pase para Aríbalo que entró recién. Flamengo! Gol, gol de Aríbalo. Gol de Aríbalo. Gol de Huracán, gol de Huracán sirvió el pase, el cambio que metí, el pase de Caicedo fue excelente, 2 a 1 en una muestra de actitud impresionante. Mete el segundo gol Huracán, excelente, qué bien que me salió el cambio, para, ahora no, otra vez, justo, no me dejan hacer los cambios, pero... Ahora sí, 2 a 1, me importa un carajo todo. Yo voy a meter los cambios por más que en esta jugada no se tengan en cuenta. Pero puedo volver a la formación anterior. ¿eh? Tengo jugadores para encerrarme un poco atrás. Qué bien que me resultó eso. Fíjense los goles a los 81 y a los 83 y quedan 3 minutos. 3 minutos. Mentalidad defensiva, perdemos tiempo. Vamos a bajar las líneas. Mucho más, bueno, no sé si es bueno meter tan atrás, pero también vamos a cambiar esto. Vamos a ponerlo a Hanson de organizador adelantado y a Areva lo de extremo, que juega, juega de ahí de extremo y pases mucho más cortos. Quedan tres minutos para lograr una nueva conquista en una Copa Libertadores. Echeverría, saca mañana, saca mañana, boludo, ¿por qué te apurás? Y se viene la contra y son 3 contra 1. 1, 2, 3 contra 2. Se viene el empate del Flamengo. Bien, Cristaldo, Atencio, por favor, déjense mandar cagadas. Anderson, pelotazo a la espalda de Jiménez. Martínez, centro atrás, rechacen a la mierda esa pelota, por favor. Se viene Couto, terminalo, árbitro. ¿Quién es el árbitro? Eduardo Gamboa, no sé de qué nacionalidad es. Se viene s 3. Ojo, con los centros. Uh, casi me empatan. Casi me empatan. Y vamos. Uh, esta es la última. Esta es la última del partido, eh. Alex Telle. bien. Despeja raya y Arevalo. ¡Se viene Arevalo. ¡Se viene Arévalo! ¡Falta y roja! ¡Falta y roja! ¡No! Era para roja esa. Estamos a 30 segundos de ganar una nueva Libertadores. Se viene Mina con la pelota. Hace tiempo Mina, eso es lo que me gusta de este central colombiano. Que pasen los segundos, que pasen. 53, 54, 55, 56. Escucha el dale campeón de la gente. Se viene Mayola. Mayola para raya, tiempo cumplido. La Libertadores es nuestra. Se viene a Parque Patricio. Sarévalo, Echeverría, terminalo. Terminalo, ladrón. Jiménez. La pierde Jiménez y me... me por favor, termina este partido. Termina este partido. Se viene Nilsson. Ganamos. Campeones. Campeones de una nueva Copa Libertadores. Lo volvimos a lograr. Año 2028. El campeón de la Copa Libertadores es Huracán. Qué Copa Espectacular metimos. Complicadísima. Nos costó un montón. De hecho, pasamos semifinales por penales. Por goles de visitante los cuartos y ahora es el momento de festejar. Miren cómo bailan los colombianos ahí. Segunda Copa Libertadores en 2028. El campeón de esta copa es Huracán. Al igual que en el 2026 logramos imponernos ante la hegemonía de los equipos brasileros. Y otra vez la Copa se viene a Parque Patricios. Pueden ver acá las estadísticas. Dos minutos jugamos nomás, 81, del 81 hasta el 83, y metimos los dos goles. Metí a Arevalo para intentar ganar el partido, y metí un gol. Esto es lo que te hace amar este juego. Le voy a decir a los jugadores que estoy contento. Ganamos otra Libertadores, la rompimos toda, estoy encantado. Sí, acá damos la conferencia, damos todo. Le dimos vuelta el partido y Huracán. Gana la Copa Libertadores. Huracán va a recordar sin duda alguna de sus victorias durante esta campaña, entre las cuales se destacan las siguientes: un impresionante 8 a 0 que destrozó a Estudiantes de Mérida, eso fue en la fase de grupos; su convincente victoria por un global 5 a 2 ante Alianza; 2 a 0 ante Fortaleza y, bueno, y muchos triunfos más. Huracán se hace con la Copa Libertadores. La volvimos a ganar, recibimos 15 millones de dólares y dos veces en tres años. ¿Quién lo imaginaría? Eh? Tanto que nos costó ganar esta Copa Libertadores, la ganamos por segunda ocasión. Y voy a dejar hasta acá este video, queridos amigos. Si les gustó, ayudan un montón suscribiéndose, dejando likes y comentarios. Muchas gracias a todos por llegar al final. Nos fuimos mundiales. Chao.